Hola, ¿qué vamos? ¿Cómo están? Soy Kelly Villegas, promotora de salud. Y qué bonito poder saludarles y acompañarles en una clase más de Math Pilates. Vamos a dar inicio con un poquito de movilidad y luego ya ingresamos al trabajo en el mat, ¿de acuerdo? Entonces vamos con cabecita de un lado al otro. Vamos despacito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 y 8. Muy bien, vamos ahora atrás y adelante. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, vamos a llevar los hombros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora van hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Bracitos extendidos y voy a ir alternando. 1, abro mi pecho. 2, abro. 3, abro. 4, abro, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, vamos ahora con los bracitos arriba y alterno. 1, 2, 3, 4, 5 y uno más, 6. Manitas a los lados y a tu alcance. Primero vamos a trabajar con un lado y luego el otro. Entonces primero aquí hacemos 5, mantengo en el centro. 4, mantengo en el centro. 3, 2 y 1. Vamos con el otro ladito. 5, 4, 3, 2 y 1. Uno, muy bien, vamos a llevar la rodillita al pecho, entonces inhala, exhala, 1, inhala, exhala, 2, inhala, exhala, 3, y 4, y 5, y cambio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, voy a abrir y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con el otro ladito y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, vamos a hacer puntitas y talones, pero puntita, talón. Eso, 1, 2, 3, 4, 5, cambio. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Vamos a hacer ahora con los dos. Entonces voy a hacer puntitas y talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso, muy bien. Vamos con manitas, círculos controlados y lentos. 2, 3, 4, 5. Vamos para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, abro, cierro. Saco mis manitas. Muy bien, ahora sí vamos a dar inicio al trabajo en el mat. Entonces, para iniciar, nos vamos a colocar de esta manera, piecitos, si quiero que estén al ancho de sus caderas,
Ok, nos vamos a colocar aquí arriba. En esta posición, mis manos van a ir al frente en línea con el hombro. Y desde ahí, yo me voy a ir hacia atrás. Siento un trabajo de cuádriceps, pero también mucho abdominal. Y me regreso, ¿ok? Mis brazos se van a mantener nada más en esta postura, ¿ok? Entonces, inhalo y exhalo. Si tengo un abdomen muy flácido o no lo estoy contrayendo, voy a tender a hacer esto, ¿ok? O arqueo. Si del todo no puedo, se me dificulta, voy a trabajar abajo y subo. Abajo y subo. ¿Estamos? Cualquiera de las dos funciona bien. Entonces, manitas y voy a ir con el primero. Entonces, tomo aire y boto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, dos más. Siete y uno más. Ocho. Apoyo mis manitas. Y voy a traer mi rodilla lo más cerca al codo, incluso por fuera. Y extiendo sacando el talón. ¿De acuerdo? Entonces inhalo y boto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y voy con el otro ladito. En salgo en tres, dos y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y hacemos nuestra posición de descanso. Jalo fuerte con mis brazos. Glúteo pegado al talón. Relajo. Voy a tomar respiraciones fuertes. Boto. Otra vez. Boto. Uno más. Boto. Muy bien. ¿Ok? Vamos con la segunda vueltita. Entonces, nos apoyamos al ancho de la cadera. ¿Ok? Apretó glúteos, apretó abdomen. Bracitos al frente. Y inhalo. Exhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Voy abajo. Y llevo rodillita. Inhalo. Exhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y cambio. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis.
7, 8 y posición de descanso, jalo fuerte, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Muy bien. Eso es. Subo despacito. Y vamos a ir con nuestra tercera y última vueltita. ¿Ok? Apoyamos nuestras rodillitas, piecitos. Si se sienten más cómodos o cómodas en esta posición, pueden hacerlo. O si no, activamos puntitas, como estén mejor. ¿Ok? Bracitos fuertes, espalda muy recta, abdomen fuerte, glúteos fuertes. Y vamos hacia atrás. Y uno, dos, tres, fuertes, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bajo despacito, vamos con nuestras rodillitas. Entonces inhalo, exhalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y cambio. Vamos y salgo en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Posición de descanso. Jalo bien fuerte. Respira. Muy bien. Eso es, ¿ok? Ahora vamos a trabajar sentados, sentadas. Y vamos a trabajar un poquito con mi fuerza y estabilidad abdominal. Entonces, las manitas van a estar apoyadas justo a la parte de la parte ancha de mi muslo. No en el glúteo, no más adelante. Atrás, única y exclusivamente si del todo yo cuando me siento, tiendo a hacer esto. ¿Ok? Por comodidad o por un poquito de falta de flexibilidad. Si yo estoy así, en esta posición, ok, ponemos las manitas y saco el pecho. Pero si yo estoy sentado, sentada y tengo mi espalda recta y estoy en esta posición, puedo hacerlo. No es que me tenga que sentir cómodo o cómoda, pero puedo hacerlo. Entonces, manitas a la parte ancha del muslo. ¿Ok? Espalda recta. Step va a contraer muy fuerte su abdomen. Piecitos en punta. Y voy a inhalar. Exhalar. No. Vamos a hacer esto, ¿ok? No hay impulsos, no tiene que haber impulsos. Entonces, manitas cerca de nuestro muslo, empujamos fuerte nuestra espalda recta, pies en punta, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bracitos van al frente, espalda recta, piecitos en flex. Inhalo y exhalo.
Vamos. Inhalo, exhalo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Y 10. Posición de descanso. Flexiono mis rodillitas. Y me relajo. Voy a inhalar. Y voy a exhalar. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien, vamos con nuestra segunda vuelta. Piecitos al ancho de la cadera, manitas a la parte del muslo, la parte ancha, piecitos en punta, ambos, vista al frente, espalda recta, y vamos, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bracitos al frente, pies en flex, inhalo, pego escápulas, exhalo. 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y 10. Muy bien. Descanso. Inhalo. Y voto. Inhalo. Y voto. Jalo fuerte hacia arriba. Voto. Queda ahí en esa posición. Ok, abrimos y vamos con la tercera y última vueltita, ¿de acuerdo? Entonces, piecitos en punta, espalda recta, cabeza bien alineada, mi abdomen fuerte. Si yo tengo abdomen flojo, hago esto. ¿Ah? Ok, entonces, bien arriba, fuerte. Entonces, duro y e inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piecitos en flex. Ancho la cadera, brazos al frente, contraigo escápulas y voto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Muy bien, respira.
Inhalo fuerte hacia arriba y boto. Hundo el ombligo y arqueo mi espalda. Inhalo y boto. Otra vez, uno más. Y boto. Muy bien, vamos a acostarnos. Despacito, en forma de bolita. Muy bien, ok. Ahora el trabajo que vamos a hacer es el siguiente, ok. Vamos a llevar nuestros piecitos o mantener nuestros piecitos en esta posición. Bracitos van a ir atrás, ok. El primero, vamos a subir tocando el suelo. Ahí hacemos 6. El segundo, subimos y tocamos piernas. Y el tercero y último, manos arriba y se mantiene en esta posición. 1, 2. ¿De acuerdo? Entonces el primero hago un rango de movimiento completo con mis brazos hasta el piso. El segundo mantengo el rango de movimiento pero me frenan las piernas. Y el tercero voy a mantener mis brazos en esta posición. Y esto me va a ayudar a jalarme bien duro y activar mi abdomen, ¿ok? Entonces vamos a hacer 6. 6, 6 y completamos una y descansamos. ¿Ok? Entonces, bracitos atrás. Los bracitos vienen fuerte. ¿Ok? No es que nada más suben y ahí, ¿verdad? Sino que vienen duro. A lo fuerte, vea cómo se tensan todos los bracitos. Y sigo subiendo fuerte. ¡Pac! Toco. ¿Ok? Entonces, vamos. Inhalo. 1. 2. 3, 4, 2 más, 5, 6, vamos hacia las piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, mantengo aquí. Inhalo, 1, jale ese duro hacia arriba, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, posición, primero vamos a abrir todo nuestro cuerpo y nos vamos a jalar duro, tanto de piernas como de brazos. Y va a sentir como todo mi dorso se extiende. Muy bien. Ok, aflojo. Voy a subir las piernitas. Y hago posición de descanso. Ok, muy bien. Ok. Vamos con nuestra segunda vueltita. Entonces, bracitos fuertes, extendidos arriba. Acuérdense que ellos no están ahí porque sí, sino porque nos ayudan a levantar nuestro dorso y activar bien fuerte nuestro abdomen. Entonces, inhalo y salgo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, voy a mis piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos, mantengo arriba, inhalo y jalo fuerte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me abro completamente, eso es, respiro, boto, muy bien, ahora
ahora sí, vamos a abrazar nuestras piernitas. Fuerte. Masajeo. Muy bien. Excelente. Nos queda el tercero y el último. ¿Está bien? Entonces vamos fuerte. Bracitos bien extendidos. Jalo bien duro, piernitas al ancho de nuestra cadera. No están pegados ni muy separados. Nada más están al ancho de la cadera. Toda la planta del pie apoyada. Inhalamos fuerte. Y salgo. Uno. Hunda el ombligo cada vez que subo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me freno unas piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Mantengo arriba. Inhalo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y me abro fuerte. Respiren. Boto. Mantengo. Abro fuerte. Boto. Inhalo. Exhalo, voy a abrazar mis piernas. Masajeo de un lado al otro. Muy bien. Ok, vamos a trabajar con un último ejercicio, ¿ok? Tenemos bastante ya sin hacerlo, entonces voy a ir explicando. Vamos con Humber. Entonces les recuerdo, posición nivel 1, nivel 2, nivel 3. O como se sienta más cómodo también según su zona lumbar. Entonces, por ejemplo, la posición master o la que viene como más avanzada viene siendo, o arrancamos siempre desde la posición de bolita y yo me extiendo y mis brazos se mantienen a los lados. No hay ningún arqueo en la zona lumbar, pero si yo empiezo a arquear, entre más subo mis piernas, mayor apoyo voy a tener en la zona. Si del todo aquí no puedo, aquí, 90 grados. Estamos, posición de los brazos. Mis brazos van a estar a los lados, no hacia el frente, sino manitas hacia afuera. Y vamos a hacer bombeos rápidos, 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 rápidos. Ojo, el movimiento es rápido, pero su respiración no puede ser igual. Entonces, voy a hacer el primero para que ustedes me vean. Voy a hacer unos cuantos, 5 con respiración, 5 con cuentas para que me entiendan. Yo voy a activar mi abdomen, brazos fuertes, y yo voy a inhalar. Y mi cuenta va a ir 1, 2, 3, 4. No van exactamente a la misma velocidad. Entonces, usted controle en su respiración, la cual va a ser. Y yo voy a ir contando, ¿ok? No respira exactamente igual a la cuenta. Usted respira de una forma, yo cuento de otra. ¿De acuerdo? Así, exactamente igual en cualquiera de las otras posiciones. Si voy a trabajar con las piernas extendidas, trabajo aquí. Si voy a trabajar con las piernas en 90 grados en forma de escuadra, trabajo aquí. Nunca su cabeza está en descanso, porque si no, no activamos el abdomen, activamos nada más flexores de cadera. ¿Ok? Necesito activar mi abdomen y para eso la flexión de dorso es muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer, necesitamos llegar a 100, no vamos a hacerlos todos de una vez. La cuenta es muy rápida, entonces vamos a hacer 5 bloques de 20, ¿ok? La cuenta es muy rápida, entonces vamos. Posición inicial, bolita. Cada quien adopta la posición que se sienta más cómodo, que se adapte. En este caso lo voy a trabajar aquí, ahí voy a ir cambiando las posiciones. Inhalo. 3. 4.
4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y descanso. Muy bien. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Que yo ahí nada más cambiaba sobre las posiciones. Ustedes tienen que mantener la misma siempre. Nada más para que vayan viendo el trabajo en diferentes, en las diferentes etapas. ¿Está ahí? Entonces vamos, inhala, jalo fuerte, eso, y ahora sí, vamos con la segunda. Agrupo, extiendo, aprieto abdomen y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y agrupo, muy bien. Inhalo, puedo masajear de un lado al otro si lo necesito. Muy bien. Vamos a estirarnos todos, 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 todos. Y jalamos bien fuerte. Que todo el cuerpo de ustedes se estire, todo, todo. Pies, rodillas, cadera, torso, brazos, cuello. Todo eso, muy bien. Vamos con la tercera vueltita, ¿ok? Entonces, posición inicial, acuérdense, siempre salimos desde una bolita para poder asegurar todo el apoyo en nuestra zona lumbar. Inhalo y va. 1, 2, acuérdense de su respiración, concéntrense en ella. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Masajeamos. Muy bien. Nos quedan dos manadas. Respiro. Boto. Me voy a estirar. Eso. Fuerte, 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 fuerte. Todo su cuerpo se estira. Muy bien. Vamos con esa cuarta vueltita. Cada vez restamos. Vamos. Restamos lo que nos queda, pero nos vamos sumando mucho trabajo y muchos, muchos beneficios. Entonces, agrupamos. Y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Masajeo de un lado al otro, respiro. Eso, muy bien. Estiro fuerte. Todo, todo, todo mi cuerpo. Ay, ay, ahora sí, nos queda solo una. Y otra. Muy bien. Vamos con la última, ¿sí? Con esto cerramos la clasecita. Entonces vamos fuerte. Agrupo. Posición inicial. Acuérdense, toda su zona lumbar está apoyada. Estiro y fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Respiro, me relajo. Muy bien, me voy a jalar fuerte, por última vez, todo, todo, todo lo que pueda. Eso, muy bien, ahora voy a dejar una pierna así extendida y voy a abrazar una, ¿ok? Abrazo, en punta, ahora vamos en flex. Eso es. Vamos a tratar de subir la piernita igual en flex. Regresa despacito. Vamos con la mano contraria a tomarla y la jalamos fuerte. Vea que mi otra mano está pegadita al piso. Cambio de dirección, de posición, de lateralidad. Abrazo. Ok,
Ok, vamos a subir. Suavecito, ahí hasta allá donde puedan. Regreso, mano contraria. Toma por el lado externo y la traemos hacia el frente. Regresa despacito. Muy bien. Vamos a volver de ladito. Ok. Y desde aquí, lo que vamos a hacer es traer la rodillita. Vea que la otra la tengo apoyada. Trae la rodillita al pecho. Muy bien. Ok, vamos a cambiar de lado. Apoyo. Y jalo la rodillita al pecho. Y regreso. Me quedo boca abajo. Y llevamos una manita al frente, la otra para ayudar a sostener mi piecito. Si no puedo alcanzar mi piecito con la mano, usen una media, una faja, una tira, lo que sea que les ayude. Se la ponen en el tobillo o en esta partecita del empeine y jalan fuerte esa piernita. Cambio de lado. Muy bien, voy a usar las dos. Aflojo y nos vamos hacia atrás. Respiren. Vamos a pasar una manita por debajo. Cambio de lado. Muy bien. Vamos a ir a cuatro puntos de apoyo. Vamos a ir hacia nuestras rodillitas y desde ahí las vamos a elevar y la vamos a poner toda la planta del pie sobre el piso. Ok, si no puedo, abran un poquito más las piernas, eso les va a ayudar. Espalda recta. Muy bien. Manitas, sostienen las puntitas y me voy a levantar. Eso, muy bien. Se quedan ahí abajo, quédense ahí abajo, respiren, relájense. Empezamos a subir despacio. Manitas al frente. Manitas atrás. Muy bien. Me abrazo. Cambio. Bracito y mi cabeza. Cambian. Desde atrás mi cabeza va a bajar. Ok, subo despacito. Y ahora voy a dejarla ir hacia atrás. Ahí mismo relajen los hombros, no suban la cabeza. Déjenla ahí y relajen hombros. Ok, subo despacio. Vamos a hacer tres respiraciones bien grandotas, ok? Entonces inhalo. Me jalo bien fuerte como si quisiera alcanzar ese techo y boto. De nuevo inhalo. Alcanzo el techo. Inhalo. Bueno, inactivados, esto ha sido todo por la clasita del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado muchísimo y nos vemos con más. Hasta la próxima, chaito.